Les tortues figurent parmi les animaux représentatifs de la richesse biologique du Mexique, qui occupe le troisième rang mondial en nombre d'espèces. Si elles sont reconnues pour leur intérêt dans les divers écosystèmes, elles sont aussi très appréciées des Mexicains qui consomment leur viande et leurs œufs ou utilisent leurs carapaces pour faire des instruments ou de l'artisanat. La préservation du site de Mapimi doit son origine à l'emblématique tortue du bolson, Gopherus flavomarginatus. D'origine marine, cette tortue a connu un long processus d'adaptation au désert. Comme en témoignent ses conditions de vie et son aire de distribution actuelle. Elle présente aujourd'hui un intérêt essentiel pour l'équilibre écologique du désert, en contribuant par exemple à la dissémination des graines permettant la reconstitution des herbages. Et commence ce travail pour conserver un espace du désert chihuahuense, dans lequel la tortuga del bolsón donne la justification de la conserver ce cette... Este espacio, esta tortuga, pues eh, históricamente en el Pleistoceno se distribuía en todo el desierto chihuahuense, desde el sur de Nuevo México, Arizona, hasta partes de Aguascalientes y, y San Luis Potosí. Y las pocas, super, eh, eh, las pocas poblaciones que nos quedan de tortuga están en esta pequeña área del Bolsón de Mapimí y en la cual se ubica la, la reserva de la biosfera. O sea, esto es un hábitat típico de la tortuga. Entonces tienen que reunir con ciertas condiciones de, de vegetación, ciertas condiciones de pendientes, ciertas condiciones de suelo. Y solamente si se reúnen esas tres, esas tres, esos tres elementos encontramos a la tortuga. Entonces son, habitan suelos arcillosos, arenosos, una vegetación de gobernadora, pastizal. Aquí hay más este, otro tipo de elementos, nopales, por ejemplo y una pendiente de 5 grados. La pendiente es este, básicamente para que no se inunde el, el, la madriguera. Entonces, como vimos, son animales que viven en madriguera, son constructores natos. De hecho, de las, de las especies de, de Gopherus, Gopherus es, es el género al que pertenece esta especie. Y son tortugas de Norteamérica, son endémicas de Norteamérica, exclusivas de, de norte, del norte de Norteamérica, o sea, el norte de México y sur de Estados Unidos, sur, sureste de Estados Unidos. Esta es la que tiene la distribución más restringida, es la de mayor tamaño y eh, decíamos eh, es la que tiene hábitos más excavadores. Las madrigueras, como la que tenemos aquí, son madrigueras que pueden alcanzar hasta los 20 metros o más de profundidad y van por debajo de los 2 metros de, de la superficie. Eh, además, son estructuras sencillas, son, son estructuras que no tienen eh, ramales, o sea, no tienen entradas. Es, es un tubo en línea recta, bueno, un tubo que se ensancha al final, que es la cámara, lo que sería la cámara. Puede ser que la madriguera de vuelta. son la la tortue du désert est menacée par des prédateurs naturels mais aussi par l'homme au cours des 80 dernières années son habitat a subi d'importantes perturbations et elle a été largement collectée ou consommée conduisant à un risque d'extinction de l'espèce autre question est que présente anomalies Quasi toutes les tortugas aquatiques ou terrestres, presentan cierto grado de anomalías, pero estas son las que más, más una mayor cantidad de anomalías. Anomalías no, no letales significa que los escudos, las placas, este, las placas del caparazón pueden presentar eh, placas de más, pueden presentar fusión de placas, pueden presentar placas de menos. Esto no sabemos a qué se debe. Eh, en algunas en algunas otras especies se se ha determinado que eso pueden ser cuestiones de estrés hídrico, estrés a la hora de incubarse el huevo. Pero esto no lo sabemos, no lo sabemos. Por cierto, lo que sí es que estudios genéticos que se han re realizado con esta especie en toda su área de distribución, decíamos que esta habita el, el este el centro del desierto chihuahuense y la población principal está aquí en la reserva, pero hay en otras partes del desierto chihuahuense, no más es que es más, este, más difícil encontrarla. Cuando nosotros les preguntamos qué representaba la tortuga para ellos, nos dijeron, pues es comida. La principal amenaza de la tortuga era que se la comía. Cuando empezamos a, a trabajar, a, a recopilar toda la información con respecto a la, a el, la función de la tortuga en el ecosistema de pastizal, la tortuga, el 70% de su alimentación son pastos. La tortuga come pasto, escarifica la, la semilla y cualquier lluvia que caiga, el pasto sale. Entonces, bueno, ¿qué comen sus vacas? No, pues comen pasto, ahorita pues comen lo que hay. Pero bueno, comía pasto, ¿verdad? ¿Y qué cree que hace la tortuga? Le ayuda a que usted tenga pasto. ¿Cómo? Pues sí. Entonces empezamos a trabajar en ese aspecto, ¿no? Et donc, nous tous que la tortue était vital dans cette zone. En 2002, la réserve de biosphère de Mapimi a initié un programme de suivi et d'éducation pour la conservation de la tortue du Bolson. La collaboration établie entre les chercheurs et la CONIMP a permis de mettre en place un dispositif d'observation pour mieux connaître et pour mieux gérer les individus présents sur le territoire de la réserve. Algunas otras características, bueno, son animales de, de gran tamaño, pueden, pueden llegar a medir 50 centímetros, pesar 15, 20 kilos. Eh, son animales que tardan mucho en madurar. La madurez sexual puede ocurrir a los, entre los 13 y los 20 años. Y la tasa de reclutamiento, o sea, cuántas ¿cuántos, cuántos huevos eclosionan eh, al año? O la tasa de reclutamiento puede, puede, es menor al 2%, o sea, de 100 huevos, el 98 son destruidos huevos. Ahora, si juntamos de esos dos que nacen, este, 100 animales, de esos no llegan al primer año eh, más que dos de 100. Y, entonces, es una, es una población que, que este, no tiene una tasa de reclutamiento muy alta, decíamos que es una población que tiene una relación, es una especie que tiene una relación sexual sesgada de las hembras. ¿sí? Entonces, este muchos, las hembras ponen los huevos al natural, eh, no en la entrada de la madriguera, no en un montículo como podría suponerse, sino buscan sitios para anidar. Y de hecho, por ejemplo, lo que tenemos ahí es una, un experimento que se hizo en un tortugódromo. Teníamos la, la idea de que recuperar todos los, los huevos de, que pudiéramos de campo. Y luego los hacíamos eclosionar y los teníamos ahí en este cauti, en cautiverio hasta los primeros durante los primeros cinco años, que era cuando más o menos veíamos que tenían el, el caparazón lo tenían con la suficiente fuerza para resistir los ataques de los de los depredadores pero no no este la mortandad que evitábamos con los depredadores se tenía con otro otro tipo de factores dentro de la, de la madre. primero la depredación que decíamos este, desde el, del huevo a las a las crías a los primeros años son coyotes, zorrillos, este, tejones, correcaminos, eh, ya cuando crías algunas serpientes, eh, cuervos. Ya en adultos, eh, la, eh, aquí se utilizaba mucho su carne, se buscaba mucho su carne, entonces, este, porque es una fuente de proteína económica, se buscaba mucho su carne, y, pero también la apertura de tierras al pastoreo, al, a la ganadería. Y la apertura de tierras de cultivo es, es lo, que, lo que también este, la afectó. De hecho, estimamos ahorita que hay una, una población en total de 3.000 individuos, si, cuando más, y este, antiguamente se calculaba más de 10.000 en todo el área de... El área de pero esa es una extrapolación. Aquí tenemos marcados como 300, 400 animales en la reserva. Es una especie única que con la que contamos aquí en esta reserva, que no hay en, en otra parte de México, hasta donde yo sé. Entonces sí, sí, es, es una especie en peligro de extinción y, y, y pues sí, muy importante. La tortuga se alimenta de, de hierba fresca, pero eh, tienen la capacidad, creemos que, de, de que cuando no llueve, pues no salen a comer, se mantienen, yo creo, con las reservas de, de que agarran del año anterior. Y creemos, viven alrededor de unos 80 años. Eso es poca de la información que tenemos de la reserva. Viven alrededor de unos 80 años. Tiene muy poquitas, muy poquitas posibilidades de sobrevivir una, una tortuguita, porque tiene muchos enemigos cuando está chiquita. Antes de los 12 años, cualquier animal la puede cazar desde coyotes, eh, cuervos, hay mucho, tiene muchos enemigos. Entonces es, es por eso que es muy importante este, conservarlas y cuidarlas, porque eh, son muy pocas las que llegan a la adultez. Yo creo que hasta que tienen unos 20 años ya los coyotes ya no, les, ya no se las pueden comer. O sea que tienen alrededor de unos, de unos 20 años para, para decir que ya, que ya son tortugas. Un protocolo de observación del estado sanitario de la tortuga ha sido elaborado en partenariado con los chercheurs de LINECOL, l'Institut Instituto Nacional de Ecología Mexicana. ¿El motivo perdón, por lo que inicia esta reserva, pues eso es una tortuga? que esta tortuga existió desde Aguascalientes, o Zacatecas hasta Las Cruces, Nuevo México y se extingue en todos esos lugares y solamente queda aquí en el Bolsón de Mapimí. Este, ahí fue donde se empezó a hacer los primeros estudios para poder eh, estudiar esta tortuga. Eh, cuando se inicia fue más o menos alrededor de, de los años 74 más o menos cuando inicia. Es que por eso, porque cuando la gente que todavía no estaba involucrada en el medio ambiente, en todas estas cosas, este, pues toda la gente se alimentaba de esta tortuga, la saqueaban y por eso fue como se fue extinguiendo esta tortuga, que los investigadores se enteran de que existe esta tortuga que fue marina, se adapta en el desierto y pues ahorita pues es por eso fue el motivo por lo que se abrió esta reserva. Y ahorita es lo que nosotros ahorita estamos cuidando, es el principal motivo por lo que se abre esta reserva, es el emblema que tiene ahorita esta reserva de la biosfera de Mapimí. Este, pues, es ahorita un orgullo para mí cuidar esta tortuga y te contamos con alrededor de unos siete años más o menos que estamos haciendo un monitoreo de tortuga para tener mucho más conocimiento de lo que es esta tortuga. Ahora, ¿qué medidas son las que tomé en el laboratorio? Teníamos, eh, hacíamos un registro de cada animal que, que colectábamos, cada, cada animal que capturamos. Entonces tomábamos una serie de medidas como eran la longitud total, el peso, este, eh, el largo, del, el ancho del caparazón. Tomábamos, eran 60 o 70 medidas. Inclusive el color, los patrones de color, porque aunque el nombre dice que es Flavomarginatus, que es, una, que es de margen amarillo, tenemos que hay una combinación de colores que pueden ser del café oscuro total, casi al 100%, al, al amarillo claro casi al 100%, entonces hay un patrón de, de variación este, bastante fuerte. Puis, ce protocole a été couplé avec un comptage des individus, mise en place sur un modèle participatif impliquant la communauté via les gardiens de la réserve. Par exemple, sur les ríos de los Álamos, qui couvrent 8000 hectares, le comptage des individus observés, des terriers et des déjections a été réalisé sur des placettes de 100 hectares. Une première campagne de mesure a été réalisée en 2015 puis une seconde en 2016. También estamos haciendo monitoreo de tortuga. Este año pasado empezamos apenas. Hicimos la, la primer, el primer monitoreo. Y el propósito es enterarnos cuántos individuos hay, si no hay enfermedades, este, eh, la calidad de vida que llevan. Eh, primeramente se, se, se delimita el área donde se va a monitorear. Se ocupa alrededor de 10 personas durante 15 días. Se hacen recorridos ida y vuelta todo el, varias veces en, durante los 15 días. Y ahí se ve, por ejemplo, cuando se encuentra una tortuga, con el, los debidos cuidados, con guantes y todo, se, se pesa, se mide, se le calcula eh, la edad. Se trata de identificar la cantidad y la salud de los, de los eh, animales que tenemos, de tortugas que tenemos. Y, y para esto se les pone una marca, por ejemplo, cuando encontramos una, se, se marca con una marca única, única que, que nomás no se puede confundir con, con otras partes de la reserva. No le puedo dar exactamente la cifra, pero encontramos alrededor de unas 30 eh, vivas, eh, 30 individuos vivos y como unos pasados de 100 madrigueras. Lo cual quiere decir que está bueno el número, creo yo. Tenemos bastante población de tortuga. A pesar de que como se ve así de, de desértica el, el, el terreno, pues sí hay bastante vida. La tortuga, sabemos que las poblaciones se están recuperando porque encontramos más, más madrigueras. no A lo mejor no las vemos a las, a las tortugas, pero sí sabemos que, que se están reproduciendo. Encontramos más restos de cascarón en campo de lo que encontrábamos antes. Encontra podemos encontrar animales jóvenes con más frecuencia de lo que encontrábamos antes. Este, encontramos madrigueras en áreas donde antes no encontrábamos. ¿sí? Son animales que, que hacen agrupaciones, o sea, forman como colonias. Y este, y había en ciertas partes de la reserva antes y ahora hay en otras hay también en otras partes ahorita aquí en la reserva la participación del, de los pobladores de la de los locales es, es, ha sido muy importante no o sea, antes se consumía mucho la carne de tortuga se, este, se consumía mucho los huevos y en la actualidad esa esa práctica casi se ha reducido no no quiere decir que no exista no exista gente que viene de entra de, de los alrededores a buscar todavía pero ya es mucho menor el nivel de el nivel de, de consumo de hecho por ejemplo en 86 no en 80 y, 85 alrededor de 85 se estimaba que había más adultos que, que subadultos o juveniles y en la actualidad estimamos que, hay, que puede haber más juveniles y subadultos que adultos ¿sí? entonces eso quiere decir que la población se ha ido recuperando pues yo creo que, que sobre todo concientizar a la gente es, este, es lo importante hay hay gente que todavía como que las ve como mascotas, ¿sí? como que las ve como un producto de que puedan ven, comprar y vender y comprar. Este, entonces cuando hicimos el trabajo este de, de, de genética, nos dimos cuenta que había algunas partes donde todavía podían vender la tortuga o donde, o casas donde las tenían y que no sabían, no se sabía de dónde las habían traído. Y cuando nosotros pedíamos permiso para tomar muestras de sangre de las tortugas, así como que no nos querían dar muy bien el permiso porque decían que era, sabían que, era, que estaba prohibido, ¿sí? Sabían que estaba prohibido, pero, pero bueno, creo que eso es, es, este, es básicamente, ¿no? Ahorita yo estoy en un grupo de Facebook que es de tortugueros de Goferus y, este, y pues... A mí me da gusto ver que hay gente que se, o sea, gente que no tiene educación o que no tiene formación este, de biólogo de, o de ecólogo y que está interesado en, en conservarlas, en cuidarlas, ¿no? uh -huh. Aunque sea un poco diferente su, su perspectiva o su enfoque al mío, ¿no? Pero sí, sí Entonces, bueno, esa ese es parte de la parte del, de, la, de la estrategia, creo yo. Le bilan de ces suivis est globalement très positif, montrant les résultats des premières actions de sensibilisation. L'éducation environnementale initiée par la Conimp à travers la réalisation et la diffusion de manuels pédagogiques, relayée par l'association de la Flore ou encore dans les écoles voisines comme celle de Cevallos, semble aujourd'hui atteindre son objectif.